Tenemos que volver a competir en el mundo
con el mejor arroz. Hoy no lo hacemos por poca cosecha. Amado, nuevamente te digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gran compromiso de Amado hoy con toda la gente del campo, con toda la sociedad. Y aquí en Morelos lo va a lograr Amado con este gran programa social. ¡Que viva Amado! ¡Que viva Amado! ¡Que viva Amado! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! Muchas gracias. Muchas gracias, Cuautla, por su apoyo. Amigo, no caigan en contigo. Gracias, gracias. Gracias, Félix. Gracias, Félix, por tus palabras. Gracias, jóvenes, también, por su apoyo. Hoy, aquí en Cuautla, los priistas de la región oriente reiniciamos una de las campañas políticas más intensas de la historia de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, una de las campañas más importantes del PRI para recuperar al Estado de Morelos, para recuperar la República, para recuperar el futuro de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, y lo vamos a lograr. Hoy, frente a ustedes, estamos varios candidatos y candidatas del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Todos los candidatos sabemos y vamos a refrendar ese gran esfuerzo que están haciendo todos ustedes, y vamos a refrendar todos los compromisos que estamos llevando a cabo en cada una de nuestras campañas, y lo vamos a hacer por ustedes, por los jóvenes, por los campesinos, por las mujeres. Y lo vamos a hacer porque tenemos también a los mejores candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Y aquí en Cuautla cuentan con el mejor candidato a la presidencia, Félix Rodríguez Sosa. También con tres candidatos, uno a la Diputación Federal y dos a la local. Cuentan con la licenciada Isabel Carvajal, Andrés Trujillo y Andrés González. ¡Un aplauso! Y además contamos con el mejor candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. A triunfar. Ayúdenos y denle la confianza a todos los candidatos del PRI. Que no se quede un solo compañero y compañera sin votar por los candidatos del PRI el próximo 1 de julio. Solamente así vamos a hacer realidad los compromisos que estamos haciendo y que hoy haremos aquí en Cuautla. El programa de la tarjeta efectiva, y la vamos a hacer realidad una vez que asuma el gobierno el Partido Revolucionario Institucional, después del 1 de julio. Vamos a triunfar y a partir de diciembre, noviembre o diciembre, entrará en vigor esta tarjeta. En primer lugar, todas las niñas y niños de educación básica, que son 407 mil en el estado, van a contar con uniformes y útiles escolares gratuitos. Hoy, por eso estamos aquí todos los candidatos del PRI de la región,
les pedimos a todas y todos ustedes que vayamos a todas las colonias, a todos los pueblos, a todos los lugares donde exista una persona con convicción, con entusiasmo, pero sobre todo con propuestas y compromisos, que no se quede una sola sección sin visitar, casa por casa, familia por familia, persona por persona. Demos la mejor batalla y más grande batalla de toda la historia como priistas, con la finalidad de darle esa tranquilidad a la gente, darle esa seguridad a nuestras familias, la seguridad que tanta falta nos hace, y sobre todo recuperar la esperanza a la que nos ha convocado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.